Good night, Ivette. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Good night, teacher. Bien, ¿y usted qué tal? Pues bien, digo yo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo ha estado? Bueno, creo que el señor Rodrigo tiene dificultades técnicas todavía. ¿Ya listos para la clase? Ya listos. Perfecto. Como siempre, daremos una prórroga de 3 minutos debido a circunstancias climáticas que pueden afectar internet o electricidad. ¿Cómo ha estado la jornada el día de hoy? Ay, bastante pesadito. Pero ya casi es viernes. Igual vamos a tener clase viernes, creo. Es cierto. Es la reposición del viernes, del jueves pasado, ¿verdad? El jueves pasado la reposición se hizo este lunes, así es que todas las clases se corrieron. Así es que ahí estamos. ¿Qué tal Jenny, Herbert? ¿Cómo han estado los dos? Hola, teacher. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Todo muy bien, teacher. Gracias a Dios. Un poco pesadito en cuanto a la lluvia, pero ahí vamos. Gracias a Dios. Le entiendo, Herbert, le entiendo de verdad. El día de ahora tuve que venir a almorzar a mi casa y pues le juro que cuando iba para mi trabajo comenzó a llover Le recio. tocó lluvia. Sí. Me imagino. Sí, por eso le comprendo bien. ¿Y qué tal, qué vio usted, señorita Jenny? ¿Cómo estuvo su jornada? Hola, buenas noches. Pues bien, también igual lluvioso por acá, pero todo bien, gracias a Dios. Me alegra escuchar eso. ¿Y qué de usted, señorita Rocío? ¿Cómo estuvo su jornada? Ah, vamos a seguir conectando el audio. Para mientras, señorita Alba, díganos, ¿cómo estuvo su jornada? Hola, hola, buenas noches. Sí. Un poco cansadita porque venimos llegando. Me imagino, Alba. Me pasa que como un compañero, bueno, el Ignaú, que estaba aquí con nosotros, Ajá. él renunció, él era mi jefe. Entonces un compañero ascendió y entonces me toca que cubrir la plaza ahorita de dos personas. Te entiendo. Comprendo. Muchas gracias por haberme dicho eso. Yo tenía, pues, dudas sobre el señor Nahum, ya tenía momentos de no verlo y había quedado de enviarle cierta información, se le envié, pero después ya no me respondió nada y como no lo vi en clase, pues me imaginé que estaba trabajando o tenía otras inquietudes. Pero gracias, Alba, por decirme Sí, eso. él me dijo que no iba a poder continuar porque como le toca que viajar hasta San Salvador, entonces a veces ya viene a las 8, 8:30, entonces no le hallaba sentido incorporarse después de la hora. Le entiendo. En ese caso, muchas gracias. ¿Y qué hay usted, señorita Rocío? ¿Cómo ha estado su jornada? Hola, hola, aún trabajando un poquito. Bueno, en ese caso, pues intentaré pues que en la participación no sea tan pesada, señorita Rocío, para que usted pueda seguir en sus labores. Son las 8 y 4. It's time to start. Ok, guys. Si mal no recuerdo, ayer estábamos viendo dos temas esenciales. Vimos el weather and seasons y también hemos visto un poco del present continuo. Pero el present continuo, solo lo que hicimos fue como venir y así. E irnos. Solo lo vimos por encimita. Apenas lo vimos, lo sacudimos. Es cierto, el presente continuo no es tan extenso, tan deep, pero sí le podemos sacar un provecho aún más grande. Podemos hacer que con el presente continuo, junto con el simple present, formular ideas y expresar esas ideas.
expresar momentos también. Ahora bien, para poder hacer eso, para tener un poquito más de conocimiento, vamos a comenzar la clase viendo un video. Es el video que está en la plataforma. Me imagino que muchos de ustedes ya lo vieron, pero me gustaría que lo vieran nuevamente y esta vez tengan en mente una pregunta. Traten de analizar y que nos puedan brindar una pregunta para seguir esclareciendo. Su duda puede que lo tenga alguien más y esta persona pues, pueda que tenga pena de hacerla. Así es que no importa, siempre pregunto. Y corre video. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Perfecto, guys. ¿Qué les parece el video? What do you think about the video, guys? ¿Qué opinan?
Mencionaba como la estructura en la cual está diseñada una oración utilizando el presente continuo. Exacto. ¿Y para qué ocupamos el presente continuo? Lo que está sucediendo justo en el momento, la acción. Perfecto. Eso es cierto. Pero, ¿podría hablar de cosas que pues, sucedieron en el pasado? ¿O que estuve haciendo en el pasado? Bueno, la respuesta es sí. Pero ese es un tema mucho más adelantado. Lo único que tendríamos que hacer es ocupar un auxiliary verb en pasado. En este caso sería la forma de. Pero hoy nos vamos a dedicar a comprender un poco más el present. Y para eso vamos a examinar esto. Si se fijan, aquí el verbo solo se le agregamos ing, no como cuando hablábamos con el simple present y ocupábamos una tercera persona. ¿Se acuerda que cuando hablamos en tercera persona con simple present sin usar verbo be, agregamos una s al final de los verbos? Y en el caso de los que terminan en Y, eliminábamos la Y y agregábamos un IED. No. IES. Una I, una E y una S. En la sección de play. Pero cuando ocupábamos nosotros el simple present, el verbo be, no teníamos que hacer ningún cambio porque el verbo be, el auxiliar, ya hacía él el cambio. En las terceras personas. Ahora bien, ¿qué sucede con el verbo, con el present continuo? Con el present continuo siempre va a ser igual el verbo. El verbo va a estar en su forma original, sin ningún cambio, solo le vamos a agregar ing. Eso será todo. Ahora bien, ¿cómo vamos a estructurar una oración en negativo? Vamos a ver qué me podría ayudar. Señor Herbert, ¿podría decirme cuál será la estructura que ocuparemos para hablar en present continuo en negativo? Sí, permítame, teacher. Principalmente tenemos que tener lo que es el sujeto, ¿verdad? El verbo y el ing más el complemento. ¿Qué sería? ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿Sería sujeto? Luego del sujeto, ¿qué más sería? Sujeto, le dije. Permítame. Sujeto, verbo, el ing, más el complemento. Muchas gracias, Herbert. Muy bien. Su respuesta está casi completa. Le comento porque se olvidó de una buena y la parte más importante. El auxiliary verb, en este caso el verbo be. Cuando lo vamos a hablar en negativo, tenemos que agregar, como usted dijo, el sujeto, pero antes del verbo, tenemos que agregar, o sea, el verbo be en forma negativa. Si vamos a hablar de nosotros, va a ser am, not. Si vamos a hablar sobre, un ejemplo, si usted, Herbert, va a venir y te va a hablar a la señorita Ivette, que ella no ha hecho algo, va a ocupar el are not. Ahora bien,
Si usted está hablando con la señorita Ivette sobre mí, va a hablar, va a ocupar el is. Al igual que va a hablar si habla sobre una mujer o sobre un animal o cosa. Is not. Luego, si vamos a hablar de nosotros, toda la clase, vamos a ocupar nuevamente are not. Y si vamos a hablar de un grupo aparte, también are not. Esa es la estructura del verbo be que vamos a ocupar con cada uno de los sujetos. Ahora bien, vamos a ver qué más. Aquí la señorita Alba me está preguntando, ¿qué pasa si el verbo termina en e? Perfecto. ¿Me puedes dar un ejemplo de un verbo que termine en e? Por favor. Right. Ah, perfecto. Esto va a pasar. Vamos a eliminar la letra E y la vamos a omitir por el ing. De nada, Alba. Muchas gracias por hacernos ver ese tipo de escenarios, Alba. Agradecemos mucho, porque sé que muchos de tus compañeros ya se lo habían preguntado y en algún momento pues iban a tener eso. Hey, ¿cómo le hacemos? El teacher no está aquí. Pero perfecto, muchas gracias. Ahora bien, vamos. Cosa o el objeto, se le puede poner el ing o es solamente es específicamente para palabras o frases que uno quiere complementar, teacher. Es para verbo, o sea, un ejemplo. Dígame, dígame su horario de trabajo, señor Herbert. De 8 a 5. De 7 a 5 me dijo, ¿verdad? O de 8 a 5. 8 a 5. Vaya, perfecto. Muy bien. El ing, Herbert, van a ser para cosas que usted o acciones que usted haga que sean continuas, como lo dice ahí. Puede que les esté haciendo ahorita, o sea, pues, I am studying in English right now. I am working, Herbert is working from 8 to 5. Supongamos que a mí me llaman a la mediodía y me dicen, hey, where is Herbert? Ah, Herbert is working from 8 to 5 every day. Muy bien, ¿dónde está? Si se fija. Exactamente en el verbo. ¿Por qué no lo podríamos poner en una cosa como por decir table or mug, kitchen? No, porque esas cosas no pueden ser continuas, están estáticas. Ahora bien, usted pone el caso de un animal, con un animal sí también podemos ocupar el ing. Ok, vamos a poner my cat is resting. Since 2 hours. O sea, que mi gato está descansando ahorita. Desde hace 2 horas. Podría incluso venir y quitarle esto. Ah, aquí era since. Perdón, no era since. Era since. Esto significa desde. Para hablar de forma de tiempo. Si se fija.
aquí estamos diciéndolo, my cat is resting. Pero nuevamente, no vamos a ocupar el ing, Herbert, en el gato. Nosotros lo vamos a ocupar, mire dónde, en el verbo que describe la acción del gato. ¿Quedó un poquito más claro o lo confundí un poquito más? No, no, está bien así, teacher. Ya le entendí. Vaya, perfecto. Vaya, si ya le entendimos, usted me va a ayudar para lo siguiente. Vaya. Siguiendo el ejemplo, Herbert, de el simple present, la estructura que ocupábamos en positivo, negativo, y questions, dígame usted cuál es, cómo va a ser la estructura que vamos a ocupar para preguntas. Negativo, ¿verdad? No, en preguntas. Ya vimos nosotros en negativo. Ya le pregunté y usted me dijo que solo era sujeto, verbo más ing y complemento. Se comió el verbo to be en negativo, que era is not, am not, are not. Ahora bien, dígame cómo vamos a hacer ahora en pregunta. Yo sé que usted puede, Herbert. Solo acuérdese cómo hacíamos las preguntas con el simple present y va a ser la misma estructura. Usted puede. Vaya, agarrando mi ejemplo, ¿verdad? Mi nombre. Sería Herbert. Quiero ver. Recuerde que es pregunta. Es pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Permíteme, Tisha. No se preocupe, tómese su tiempo. Y si gusta, también tiene la opción usted de pedirle, de usar el comodín del público, pedirle ayuda al público. Bueno, voy a ocupar mi comodín mejor. Perfecto, ocupe su comodín, elija a su compañero. Alba. Señorita Alba, ¿puede ayudarnos? Hola, hola. Hola, hola, Albita. ¿Puede decirme cuál es la estructura de la pregunta? De las interrogativas. primero iría el verbo to be. Permítame, ajá, verbo to be. Ajá. El sujeto iría el verbo más el ING. El complemento. Ajá. Hey, el signo. Perfecto, excelente. Claps para la señorita Alba. Claps to her. A lot. La verdad que se lo merece la señorita Alba. Créanlo, sepan. ¿Dónde están las emociones? Voy a dejar de compartir para darle claps a ella. Excelente. ¿Dónde estás? Me toca medio tapar aquí.
Perfecto. Ahí está. Claps. ¿Por qué claps? En serio. Se puso el equipo al hombro porque es cierto. Podemos ver un ejemplo de cómo son la estructura. Primero, el verbo to be, luego el sujeto, verbo plus ing, complemento. Y por último, aquí no sé por qué no le pusieron, pero esto es un gran error. El question. Así. Ahora bien, ¿puede alguien decirme, por favor, si... si el verbo ha cambiado de alguna forma al momento de que se hacen las preguntas, aparte del cambio que ya sabemos que es el ing, ¿sufre algún tipo de cambio el verbo? Solo con el ing, teacher. Muchas gracias, señor Chávez. Excelente. Solo el ing es el único efecto que va a sufrir. Ahora bien, vamos a comenzar ahora todos a sudar la gota gorda. Maybe you are asking about, hey, how we are sweet like that. Well, guys, right now we will be going to make as three examples, one positive, one negative, and one questions using present continuous. Necesito, guys, que hagan un ejemplo de cada uno. Uno negativo, uno positivo y una pregunta. Negativa, positivo y pregunta. Usando el present continuous. Luego de eso, cuando ya los hayamos hecho, voy a elegir unos cuantos de sus compañeros para verificar cómo están esos ejemplos. ¿Por qué no los voy a elegir a todos? Porque después de esto, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a ocupar el simple present. Y procuren que... si van a ocupar el simple present, que alguna de las oraciones que ocupen tenga que ver un poco con la oración que ya ocuparon en el present continuous. Un ejemplo. Si ustedes ponen, I was resting on the beach. Y luego van a poner, it's rained. Bueno, pueden usar eso como correlativo con la siguiente oración. Pero eso es lo que vamos a hacer al final. Primero, no nos desviemos y vamos a hacer tres ejemplos. Un questions, un negative y un positive usando present continuous. Les daré, guys, 5 minutos para que los hagan. Voy a poner un timer en un momento.
Claro, con mucho gusto, Jenny. Ahorita pongo la estructura si usted gusta. Muy bien, aquí tienen unos cuantos ejemplos de la estructura. Solo les voy a poner aquí el signo para que no se les olvide de pregunta. Muy bien, guys, se han acabado los 5 minutos. Me imagino que la mayoría ya ha terminado. ¿O me equivoco? Bueno, el silencio previo. Sí, teacher. Correcto. Gracias, Rodrigo. En ese caso, Rodrigo, ¿te importaría ser el primero? Y luego nos ayuda la señorita Leiva con sus ejemplos. Sí, ¿verdad? Está bien. Perfecto, Rodrigo. Dinos, ¿cuáles son tus ejemplos? Ok, en affirmative is I am learning in this class. Ese sería. Yes. En forma negativa. En negative is. Is este am I
En next sería excuse me, me equivoqué. En negative. Okay, in negative is I am not. Ajá. Es solo un ejemplo que conste. Sí. I am not learning in this class. Perfecto. ¿Y en questions? En question, bueno, no sé si se le va a encontrar sentido, pero puse am I learning in this class? Así. Question mark. Perfecto. Muy bien. Primero que nada, vamos a hablar de las estructuras. Muy bien. Le comento, señor Rodrigo, que usted tiene excelentes estructuras. No hay ningún error en ellas. Lo ha hecho excelente. Thank you, teacher. You're welcome. Ahora bien, y esto va para todos. ¿Cómo se dice? Y es más, voy a poner sí y voy a comenzar preguntando uno por uno. Aquí en pregunta. Señorita Alba, ¿cómo se pronuncia esta parte? How do you pronounce that? I. Gracias. Bueno, el señor Rodrigo ya nos dijo. Señor Chávez, díganos, ¿cómo se pronuncia esto? I am. Gracias. Le entiendo. Es la costumbre. Gracias. Señor Itibet, ¿cómo se pronuncia esto? Am I. ¿Cómo? Am I. Gracias. Muchas gracias, señorita Ivet. Señorita Leiva, ¿qué tal? ¿Tiene mute? No le oímos. Quite, le voy a poner ahí. Vale. Ya tiene ahí el... Uy, dejé de ver algo. Ah, oh, se desconectó. No estoy desconectado. Ahí, ella ya la vi. Muy bien, señorita Leiva, lo que pasa es que la piñé. Bueno, dígame cómo se pronuncia esto. N-I. N-I. Perfecto, permítame. Gracias. Ahora vamos a ver qué más me falta. Helen, ¿cómo se pronuncia esta parte? Am I. Perfecto. Señor Herbert. Am I. Jenny. Am I. Vamos a ver. Señor Romero, ¿cómo se pronuncia? Am I. Gracias. Mr. Algueta. En I. ¿Cómo? En I. En I. Perfecto. Gracias. En I. Ahora, en Carlos. ¿Cómo fue? En my. Perfecto. Muchas gracias. Las personas que han estado más cerca es Carlos, Ivette y el señor Romero. En I. Am I. Así se pronuncia. Am I. Y como él, lo dijo el señor Carlos, am I. Como lo dijo Ivette, am I. Pero recordemos, no podemos estar hablando tan despacio o entrecortado, porque nuestro inglés va a ser bueno, o sea, nuestra gramática va a ser buena. But what happened? What happened with your fluency and your English? You won't be listened. You won't be sound like a native, maybe like a robot. Tú vas a sonar como
Un robotito y no como un nativo. Am I. Muy bien. Dígame, señorita Leiva, ¿cuáles son sus ejemplos? Ahorita te la escribo. Ahí póngamelos en el chat, por favor. Afirmativo. El afirmativo. Ah, perfecto. Envíelo. Hoy vamos al que lo envíe. Ah, perdón, ¿dónde lo puso usted? Ahí lo estaba escribiendo. ¿Dónde? ¿No salió? No. Ah. Póngalo ahí en el chat. Dele enter, niña Hermida, para que se vaya. Sí. Ahí lo estaba poniendo. Solo dele enter. Ah, vamos, bueno, vamos sí. Todos al chat, vamos al chat a esperar ese ejemplo. No, pero no me sale, no me escribe. Ah, pues dígamelo, sí, yo lo voy a escribir. Vaya, usted. Afirmativo es I'm teacher. Perfecto, y ella lo dijo así, I'm teacher. Teacher, negativa, I am not doctor. I am not doctor. Ajá. La pregunta, is she nurse? ¿Cómo es? Is she nurse? Enfermera, ¿cómo se dice? No. Ajá, muy bien, así. Sí. Bueno. O me equivoqué en la última, en la pregunta. Dígame si no, le... está bien. Is, no, no, al revés. It. ¿Así? Ahora, it. Ajá, it, she, nurse. Gracias, señorita Leiva. Perfecto. Va. La voy a felicitar con la primera porque la dijo hasta contraída. I'm a teacher. Aquí lo único que le faltó es esto. Esta preposición. I'm a teacher. Soy un profesor, porque dice, I'm teacher, yo soy profesor. Pero no, tenemos que decir, I'm a teacher. I'm a teacher. Igualmente con esta. En estas dos la voy a felicitar. ¿Por qué? Porque solo tuvo eso. Ese fallo, señorita. Pero con este, sí vamos a analizarlo un poco más. Vaya, señorita Leiva. En una oración, nosotros sí podemos ocupar a dos personas. Un animal, podemos ocupar a una persona si queremos, o a dos personitas, una mujer y un varón. O podemos ocupar un grupo y a otro grupo. Sí, pero no así. En esta estructura está mal. ¿Por qué? Porque hay dos sujetos. ¿Sí? Aquí, este sujeto que está aquí no debería de ir. ¿Por qué? Porque ya está she. Estamos hablando de ella. ¿Y por qué no podemos poner is it a nurse? ¿O is it nurse? Porque los it no pueden ser enfermeras. O sea, una pesita o un perrito no puede. Entonces, is she. Recuerde, aquí va a ir primero el verbo be. Primero va a ser is y después vamos a decir she. She. Is she a nurse? A nurse. Ah, bueno. Perfecto. Excelente. Gracias. Gracias. Gracias a usted, señorita Leiva. Es más, aplausos todos para la señorita Leiva, se los merece. Ay, gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a pedir a un... A felicitarme. Vamos a pedir, la voy a silenciar, señorita Leiva. Vamos a pedir a alguien más que nos dé otro ejemplo.
Ah, lo siento. Perdóneseme, señorita Leiva, que la silencié antes. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Señorita Rocío, ¿puede darnos sus ejemplos, por favor? Sí, teacher. Siempre con el ING, ¿verdad? Con el ING, exacto. ING. It's snowing in Canada. Afirmativo. Afirmativo. Sería. It's. It's snowing in Canadá. Canadá. Vale. Ese sería el afirmativo. Ahora bien. El afirmativo. ¿Negativo? El negativo. He isn't watching the car. He isn't watching. Watching the lavar. Ah. Watching the car. ¿Bien pregunta? Is he watching the car? Perfecto, Rocío. La felicitamos, hizo un excelente trabajo, ocupó bastante las contracciones. Eso es excelente. ¿Y gracias. Perfecto. Ahora bien, faltan 13 minutos. Y como las últimas clases he estado aprovechando mucho el tiempo, les voy a dar la oportunidad. Buenas noches, papito. De que en 13 minutos creo que lo logro. Te voy a dar 13 minutos. Para que puedan ustedes hacer otros ejemplos. Pero esta vez vamos a usar simple present. Necesito un ejemplo afirmativo, negativo y uno que sea de pregunta usando simple present, usando el verbo be. Teacher, ¿cuál es la estructura del simple present usando el verbo be? Muy bien, aquí se la voy a dejar en la whiteboard. Recuerden, es sujeto más verbo be más complemento. A veces se le va a sonar un verbo, pero es rara vez. Ese es, recuerden, positivo. En negativo, el verbo be va a ir en negativo y va a ser siempre subject plus be más not más complement. Y en pregunta, ya saben, en pregunta va a ser casi igual, solo que el be antes, el subject y el complement y el question mark. Muy bien, chicos, ahí tienen. Les doy 3 minutos para que puedan hacer formular sus ejemplos.
Muy bien, guys. El tiempo ha terminado. ¿Lograron terminar sus ejemplos? Sí, teacher. Vaya. Perfecto, señor Rodrigo. Sí, teacher. Muchas gracias, señor Argueta. No se preocupen si no los han terminado. Vaya. Muy bien. Vamos a comenzar con el señor Rodrigo. Muy bien, señor Rodrigo. ¿Me puede decir cuál es su primer ejemplo positivo? Okay, is I am watch scare movies. ¿Cómo? I am watch scare a scary movie, movies. ¿No? Scare movies. Va. Muy bien, aquí tenemos un pequeñísimo error. Que para watching ocupamos ing. No es simple present. En simple present tú podías haber ocupado is happy. I watch movies every night. Eso. Ese podría okay. ser una. Ahora bien, ¿cuál era la que tú dijiste en present continuous tu positiva? ¿Cuál era? Era I am learning in this class. Permitime que aquí también hay un error. En simple present sería aquí, no llevaría el verbo be. Solo sería simple present, sin verbo be. Y aquí podrías hacer, podríamos hacer lo siguiente. Espérame. La primera escritura tenía dos verbos juntos, teacher. Esta. El verbo be igual. Ahí sería como el... No puede llevar dos verbos, ¿verdad? No, no puede llevar dos verbos. Por eso lo quité el verbo be, por eso no puede ir be. Ahí. Pero les quiero enseñar algo más. Vaya, mira. Vaya. Mire, Rodrigo. Muchas gracias, Alba, por los ejemplos. Pero quiero que vean esto. Muy bien, señor Rodrigo. Mire la idea que se puede formar ocupando esos dos eins. Si se fija, sí. Las dos son sus oraciones. I watch movie every night, como simple present, solo ocupando el verbo en su forma base, sin un verbo be. Sí puedes ocupar el verbo be como I am asleep, o I am sleepy, o I am... ¿qué es? I am a doctor, un ejemplo. I am from Italia, from El Salvador. Pero... aquí que ocupamos solo el verbo en su forma base, el sujeto y el complemento, y ocupamos también el present continuo, podemos ir haciendo ideas. Podemos ir nosotros ya expresándonos con cosas de nuestro diario vivir, dando un poquito más de, perdón, un poquito más de información. Ahora bien, puede que tú me preguntes, teacher, pero ¿y ese den de dónde lo sacó? Ese den, señores, se llama
linking word. ¿Qué es una linking word? Como su nombre lo dice, ayuda a unir dos oraciones. ¿Dudas o preguntas? Es decir, ese sería como un conector entre las dos oraciones. Y ya con eso ya puedes tú venir y hablar sobre, no sé, algo de tu interés, ir formando tu idea y darla a expresar. Pero recuerda, primero tienes que manejar bien ambos. Repasen lo más que puedan como tarea el verb simple present y el present continuous. Mañana les voy a enviar yo dos videos referentes a eso. Uno para el simple present y otro present continuous. ¿Por qué? Porque el día de mañana solo tenemos un tema más. Y es este. Miren. Ya le reviso los ejemplos, Tony, solo permítanme. Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Hoy teníamos que hacer este knowledge check. Pero como aún tenemos tiempo, lo haremos mañana. Haremos esta lectura y vamos a responder eso. Así es que mañana se preparan porque voy a ocupar voluntarios para la lectura. Luego vamos a repasar nuevamente present continuous para responder yes, no questions. Por eso vamos a tener y otro knowledge check o el examen final de esta sección. Vamos a tener suficientemente tiempo para comenzar a armar ideas. Armar ya oraciones. Que le digan a alguien ya qué fue lo que hicieron. Y que sea un poquito más extenso. Muy bien, guys. El tiempo ha terminado. Ya nos queda menos de un minuto. Así todo un placer para mí haber estado con ustedes esta noche. Y pues díganme qué les pareció la clase. Ah, antes de eso, vamos a ver. Bueno, los ejemplos de la señorita Alba, excelentes. Señor Romero. Excelente. Sí están bien sus ejemplos. Pero en la pregunta, usted ocupó simple present instead present continuous. Pero está bien hecho. Muy bien. Gracias. Perdón, ¿alguien tiene algo que decir sobre la clase? Teacher. Diga. La clase de mañana va a ser en reposición de la del 15 clase extra. No, la reposición ya pasó el día lunes. El día lunes cubrimos nosotros lo que íbamos a cubrir ese día 15. ¿Para mañana? Vaya, muy bien. ¿Mandar una jueves? Exacto. Muy bien. Como el día lunes cubrimos lo que nos tocaba el jueves pasado, lo que nos tocaba el día lunes lo vimos el día martes. Lo del día martes, día miércoles. Y lo del día miércoles lo estamos viendo hoy. Mañana vamos a ver lo que nos tocaría haber visto el día de ahora. Para cerrar con mañana, pues, esta clase. Y así vamos a cerrar también, pues, la sección 4. Y el inicio del segundo módulo. Y vamos a ocupar el inicio del segundo módulo. Dice la parte B de la sección. Muy bien, vamos a terminar la primera parte de la parte B de la sección 4. Perdón, de todo el módulo. O sea, la sección 4. No hay ningún inconveniente, eso es lo que vamos a finalizar y eso nos va a quedar la sección 5 para la semana siguiente. Les juro, guys, han dado un progreso mucho y perdón que me extienda en la clase, pero todos ustedes han dado un progreso extremadamente grande en comparación con cómo estaban al inicio de la clase y no ha sido gracias a mí, ha sido gracias al esfuerzo y empeño que ustedes le han puesto. Sigan así y van a llegar lejos. Por favor, sigan practicando, sigan esforzándose. Sé que no es fácil, pero veo que lo hacen y que lo van a seguir. Si lo siguen haciendo, yo también voy a seguir dando por mi parte.
Pasen feliz noche y se les quiere. Adiós. Feliz noche. Adiós.